10 grados, más de 10 grados, 6 décimas por ahí, ¿eh? ¿Cómo subió? 10.6 la temperatura y estamos en esta tarde, estás informado. Gracias por esperarnos después de la pausa. Estamos con Exo Santa María y Claudio D'Amico en este bloque, lo presentamos ya. ¿Qué hacemos acá? 10 grados, 6 décimas nosotros acá. ¿Vos querés la reposera? ¿Y? ¿Cuándo? Sí, solcito. Claro, ¿para cuándo un vivo? ¿Me puede dejar que lo presente? Bueno, está bien, me callo. Pero si lo presenté yo. Ah, tenés razón, ya dije. Ya está, porque el número uno y todo eso. El número uno, claro, todos los días. Ya está, somos de la casa, che. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. No, ¿y el traje? No, ya empezó. ¿Qué pasó con la corbata? Hoy no, entre casa. Pero hoy es miércoles, no viernes. Hoy de entre casa, despeinado. Como pudo, muy casual. Poco serio lo del conductor del noticiero. Poco serio lo del noticiero. Es que en realidad esta es la ropa de trabajo de la mesa de redacción. Estamos ya terminando, cocinando la noticia que van a salir a partir de las 20 horas en la edición central. Por eso uno está más distendido, estamos llamando, atendiendo teléfonos, ultimando entrevistas y todo eso. Yo no sé si ese sonido que pone el Adrián Aberg, ese, ¿es por el pelo? Por la gomina. ¿Cómo le quedó? El sonido de los dedos. Póngase serio, le pido, por favor, porque acá, pues, o sea, para ridículo y hablar, nos ponemos serios. Estoy yo. A partir de este momento, señoras y señores, en transmisión en cadena provincial, el adelanto del noticiero, 20 horas en vivo. No necesita nada. Vamos, ahí está, salió. Vamos a hablar de lo que ya se está hablando en la legislatura provincial. Atención que este es un tema delicado en el sentido de que se están manejando números y estamos hablando del presupuesto 2017 del gobierno provincial. Pasaron por la ronda de distintas mesas de comisiones, Ministerio de Gobierno, Economía y AREF, la agencia recaudadora fue INAH. Vamos a hablar de lo que ya está pasando esta semana, Semana de la Gastronomía. ¿Por qué? Porque el sábado se viene la Noche de los Museos, por primera vez aquí en la provincia va a participar de esto. En el año 2004 en Buenos Aires ya comenzaron, el sábado, a partir de las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana, podés pasear por los distintos museos de la ciudad y lugares históricos, biblioteca también, donde van a haber distintas actividades y es algo en lo cual se interactúa y se mezcla la cultura con el turismo. Asumió la nueva secretaria de Culto y Pueblos Originarios, Verónica Peralta, quien promete un trabajo mancomunado entre los distintos cultos religiosos que se encuentran en nuestra provincia y, por supuesto, hablando sobre pueblos originarios, acciones que se realizaron durante todo este año que fueron traer restos de Sheklams de la comunidad Rafaela Easton nuevamente aquí en nuestra provincia. Sin papeles te lo estoy diciendo esto, ¿eh? Muy bien. Nuevo convenio con la Cruz Roja Argentina. ¿De qué se trata esto? Sobre trabajos que tienen que ver y están relacionados con catástrofes naturales, emergencias y todo eso. Para eso la Cruz Roja Argentina, una asociación civil que es la primera en la Argentina hace muchísimos años, que tiene más de 100 millones de voluntarios en todo el mundo. Su sede más austral está acá en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Lo que recién comentábamos, lo de la Noche de los Museos, allí lo tenemos al gurú de la economía. Estamos hablando de Claudio Pardo, presidente del Centro Comercial a Cielo Abierto, que nos cuenta sobre esta semana gastronómica, distintos lugares donde uno puede ir a comer, probar los distintos variados menú gourmet que hay para los turistas, y nosotros residentes también tenemos que aprovechar esto, es una manera de impulsar y ayudar al sector privado que viene medio cabizbajo, viene medio golpeado y hay que ayudar a levantarlo. Y por supuesto, estaría muy bueno que pongan un descuento, un precio a residentes. Por supuesto, hay descuentos para residentes, hay descuentos especiales en distintos lugares. Allí mismo mencionan un Facebook donde vos podés entrar y ver los lugares donde pueden ir. Durante toda la noche van a haber shows, distintos números. Recordemos, una semana de la gastronomía y el sábado culmina con la Noche de los Museos hasta las 2 de la mañana. No, es algo distinto, una salida nocturna distinta. ¿Ya no arrancó? No es ir al casino. Ya arrancó, ¿no? Ya arrancó. ¿Dónde la llevó a comer a su esposa? No, mañana. Mañana, ya está. De última, miéntame, dígame, la llevé, yo no miento, no miento. No miente. Prometo este fin de semana, saco foto y te la mando. Así que... Muy bien, dale. Te lo van a reclamar, Te la mando. Para que... Como siempre, completísimo lo suyo. Completo con fritas. Muy bien, excelente. Así que bueno, todo bien, o sea, hasta ahora viene bien, lo sigue autorizando la dueña a que venga
La jefa sí, además. Que se relaje. Bueno, va a volver la otra jefa también. Así que agradecemos a Lucrecia Holzman que nos autoriza a venir acá. Y por supuesto a Mirta Casuba, que ella tiene los derechos. Se termina. Esto se termina todo. En cualquier lo dije con miedo, tenés razón. Ya, la cara lo dice, olvídate. Nos cambió la cara. Bueno, mañana cambia todo. Señor, mañana cambia todo. Ey, atención, escuché algo. ¿Se puede decir lo de los 50 programas? Ya fue, el lunes fue. Pero ya, ahora, ¿cuándo es el festejo? El viernes lo festejamos. Listo, estamos acá. Está invitado. Lo vamos a poner en el marco de la noche de los museos, porque usted va a poder venir a comer. Va a venir, seguramente, usted es capaz de traerla a comer a su mujer acá el viernes porque sabe que no tiene que garpar nada. Quiere venir hace rato y quiere solo venir. Porque sabe que no tiene que garpar. Yo tengo zapatos, testigos de que está Diego ahí, de que le cocine muy bien. Estoy entrando en el arte culinario y gracias a, lo voy a nombrar, Diego Sousa, que es el tipo sabe de cocina, y creo que también Sergio Gatica sabe muchísimo de cocina, me están ayudando varios tips gastronómicos y hay que ahondar en el mundo de mariscos y todas esas cuestiones. Pero la pregunta es, ¿lo hace porque le gusta o porque en casa le dicen cocinar y tenés que cocinar? Porque no te queda otra. Me hago cargo. Me dicen y yo lo muy bien. Le doy el gusto. Muy bien. Pero porque yo quiero. Obedezco. Siempre es bueno tener la última palabra de hacerlo en casa. Y después lavo los platos porque me la banco. Obedezco. Está bien. Bueno, gracias por venir, como siempre. Gracias a vos. Lo vemos en un rato a las 20 horas en la edición central del noticiero. Con trajecito, corbatito. Sí, por favor. Más serio. Bien, cambie la carumpla igual. Me recuerda a Gaby las vías de comunicación entre la gente y nosotros. Qué locutor que está, ¿eh? www.canal11ushuaia.com.ar. Es que uno lo escucha EXO y es como que se contagia un poco también, ¿no? Así, con toda esa voz, esa modulación. El Facebook, Esta Tarde 11. El Twitter, @ Esta Tarde 11. Bueno, estamos esperando a los pilotos, Mauro Bianco y Lucas Garro. Muy bien. Que nos comente de la fecha del campeonato. Vamos a estar con ellos dentro de un ratito nada más. No te vayas, vamos no, a la no, pausa. No, igual no nos vamos, no nos vamos no, a ningún ¿vamos lado. ¿Vamos a la pausa? No, estamos yo acá. Que... perdón. Estamos esperando una comunicación muy importante. Ah, cierto, con... Para eso nos quedamos. Lo quiero escuchar. Entramos en la parte turística del programa. Esta es la parte donde nos metemos. Este momento es auspiciado por en el Infuetur. Infuetur presenta la comunicación telefónica con Esteban Parovic desde Mar del Plata. ¿Cómo le va? Auspicia, Ministerio de Turismo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Acá, fantástico, muy bien. Me imagino. Un fenómeno, sí. Esteban. ¿Y qué vas a decir? Las olas y el viento. La verdad, en este caso, que es un día gris, que está muy lluvioso, que ha sido una tarea jornada ardua de trabajo, que recién acaba de finalizar el acto formal de cierre de los juegos, donde se entregan a las delegaciones la Copa Fair Play, y obviamente nosotros hasta el momento la playa la hemos visto a lo lejos. La Bristol, sí. La Bristol, ¿no? La y playa sí, Bristol. Me imagino, obvio. Hola. Es una realidad, porque nos mantuvimos siempre abocados a la tarea. Te quieren ver en la foto con el lobito, dicen por acá. Y que nos cuente entonces. No, acto de cierre. Quédense tranquilos que el único que van a ver es a Paroa trabajando, yendo de un escenario a otro. No te creemos no nada. No paran de aplausos, venir por favor. No te justifiques, no te pie, creemos nada. Ya está. Tiene, en este caso, un gran caudal de medallas gracias a sus deportistas. Si quieren, les cuento. Ayer hubo una importante cosecha de los atletas con discapacidad. Fueron 19. Muy bien. Obviamente ya nos tienen acostumbrados, tanto en natación como en atletismo. Hoy se dio una importante performance, una importante actuación de las chicas de rítmica. También hay que decir que las jóvenes del fútbol femenino también mañana irán por una medalla, ya aseguran una plata, pero irán por el oro. Se vienen más que nada horas importantes para el deporte de Tierra del Fuego, para seguir incrementando este medallero. Felipe Isoba, que se ha llevado la medalla de oro. Bueno, muchas alegrías, sinceramente, para esta delegación de Tierra del Fuego, que ha tenido, como ayer les contaba, a la natación como la gran vedette, que se ha metido en el podio tanto en el masculino como en el femenino, pero también la gimnasia artística, la gimnasia rítmica,
le han dado grandes logros a toda la Tierra del Fuego. Qué importante han sido estos últimos años para todas las disciplinas, el crecimiento de los deportistas de Tierra del Fuego, Esteban. Sí, así es, Claudio. Ha sido muy importante el desarrollo que ha tenido el deporte en general, en todas las disciplinas. Se ha visto cómo ha crecido el deporte de la Tierra del Fuego. Y obviamente esto también se ve cristalizado, se ve materializado en las distintas competencias. Para nuestros deportistas, sin duda, aquellos que tanto esfuerzo hicieron en la etapa local, en la etapa provincial, para estar aquí en Mar del Plata, este es el momento para demostrar también toda esa evolución, todo ese trabajo. Bueno, satisfactoriamente lo vienen haciendo de la mejor manera y ya no es sorpresa desde los últimos años. Hasta la fecha se ha visto un enorme crecimiento en todos. Lo de los chicos de natación es algo para destacar. Los mismos profes de las distintas provincias se acercaban para felicitarlos, para saludarlos, de la misma Federación Argentina, los que estaban abocados a la prueba. Todos se acercaban porque era increíble el logro que habían conseguido. Los chicos de atletismo lo mismo. Bueno, con todo, con todas las disciplinas nos sucede. Las chicas de rítmica hoy haciendo un excelente papel y también ya esperando la presentación para un próximo nacional, que esta ya es previa a su presentación en un nacional, nos decían, en unos días van a estar compitiendo. Bueno, para todos, realmente es una emoción y obviamente la satisfacción de ver el fruto de todo el laburo que se viene haciendo. Qué bueno, Esteban, y la verdad que como vos decías recién, el esfuerzo de los deportistas que han venido trabajando en local, después provincial y así llegar al nacional, lo mismo que vos, porque vos estuviste siguiendo desde lo local, pasaste por lo provincial y hoy estás en el nacional. Así que es muy valorable también tu esfuerzo. Nos contaron, bueno, vos también te aseguraste la plata con este viaje, así que... La medalla, por supuesto. Estuvo bueno, che, aplauda, por favor. Y yo es la medalla del primer trabajador, me siento... Ah, sí, no. No lo dije por eso, No lo dije por eso, quédese tranquilo. Che, bueno, Esteban, ahora tenés que pasar por Manolo. Ajá. ¿Conocés Manolo? Hay que meter una salidita, una comilona ahí. Claro, más que nada como para cerrar estos juegos. Obvio. Vamos a ver si Manolo Mar del Plata, Paroba, deja hablar, Paroba. La zona portuaria, ¡te podés callar! Ir a la zona céntrica y poder salir a cenar. Hasta el momento no hemos salido del hotel. Es vida bastante poco serio. De trabajadora. Es del trabajo al hotel, del hotel al trabajo y así vamos. ¿Una pregunta? ¿No sí. ¿Puede estar un poquito más tarde? ¡No! ¡Otra vez! Amigo, aparte no sabemos quién es. Paró, ahí pasate por Manolo y de alguna manera fíjate cómo traer churros, ¿viste? Manolo es una casa importante de churros artesanales riquísimos ahí en Mar del Plata. Y bueno, alfajores que acá te pidieron todos los chicos, ¿no? Vamos a hacer lo posible para llevarles lo que sea. Buena campera la que tiene puesta Exo, ¿eh? No puedo decir lo mismo de la camisa. Está bajando el nivel del señor D'Amico. ¡Oh, no! Ah, bueno, lo bueno es que hoy estás mirando. Claro, hoy los estoy siguiendo en vivo. Bueno, ¿sabés qué? Prepárate para mañana. Mañana te vamos a llamar y miranos mañana, porque nos llegó una foto tuya de Mar del Plata. ¡No! Sí. ¡No! Sí. Mañana la vamos a compartir y te la vamos a mostrar. ¡Qué para peligro, ver. No! Gracias no, por la... espero que sea en plena tarea laboral. Obvio, que ¿sí? sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Alguna actividad? ¿De qué estamos hablando? Escuchá la música. Último momento. Esteban. Gracias, tenemos la comunicación mañana, ¿te parece? Se lo habría visto. Por favor, chicos, para resaltar. Famoso periodista deportivo. A ver, más serio. ¿Se pone serio? En este caso, hay que decir que mañana dos equipos de Tierra del Fuego continúan en la ronda campeonato. Se pueden llegar a dar más medallas en la jornada de mañana, de lo sucedido con
la lucha en el día de hoy, además de lo que ya decíamos de las distintas disciplinas, la rítmica, la artística, bueno, se puede incrementar mañana también el medallero, y ya mañana estarán cerrando estos juegos y se espera el retorno mismo de la delegación desde la noche. Listo, Esteban. Nos gracias, encontramos mañana nuevamente a través de la línea telefónica, ¿te parece? Dale, buenísimo. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande para todo el equipo. Cuídate y seguí trabajando. Abrazo, Esteban, cuídate mucho. Seguí trabajando, dale. Gracias, que para, chicos. Para eso grande. Te mandamos y en algún momento llegarás a la de oro. Ahí estaba Esteban Parovel, directamente desde Mar del Plata, contándonos un poco todo lo que está pasando allí en los Juegos Nacionales de Sevilla. Nos vamos rapidito, Gaby, un corte, porque ya se vienen Mauro Bianco y Lucas Garro hablando un poquito de la sexta fecha que se viene del automovilismo en pista. Bárbaro, nos vamos a la pausa, les vamos a informar acerca de la farmacia en Toluín, está de turno. Farmacia Toluín en Lucas Bridge 245. Gracias a toda la gente que se está comunicando con nosotros para anunciarnos que el programa está muy bueno, que nos desean felicidades. Vamos a la pausa, corte y ya venimos.